But in the crossfire, it's caught in the crossfire. ¿Qué te manda, muchachos? ¿Cómo andamos? Tense al pendiente porque me acaban de echar un rodeazo que hay un vato que vende una buena merca. Vamos a ir a ver qué tal está la merca para ver si le armamos un buen putazo para seguir vendiendo aquí. Salimos en 5 minutos, tense al pendiente. ¿Y qué cuatro? Vale, muchachos, listos, vámonos. Vámonos. Para que lleguemos muchos desde pendiente porque no debe jugar nada ese vato, ¿Qué pasó? Buenas noches, señor. ¿Cómo está? Buenas noches. Tenemos según tiene buena merca, queríamos a ver la prueba para que se la dé uno de mis muchachos para que se fijen si está bueno el material o qué tranza. A ver, arma, muchacho. Bajen las armas, muchachos. Estén tranquilos. ¿Al de qué lado? ¿Al de qué lado? Se la acabamos de mis muchachos para que la prueben a ver qué tal está. ¿Y cómo? ¿Sí la ves que está bueno o qué tranza? ¿Cómo está? Una calidad. ¿Y qué onda traes ahí? ¿Traes 2-3 kilos en el camión o qué tranza? ¿Dónde la transportas o qué? Tengo unas cuantas cosas, pero vienen la mitad, vienen como... Vienen de 50, pero pues te traigo 20 de cosas para que no se peque la mía, pues. Sale, ahí traigo, ahí el muchacho trae la feria, se va contigo en el camión. Ahí te mando la ubicación por GPS para que... A mi muchacho para que vayan a dejar la mercancía a la bodega. Sale, vámonos.
Dale, vamos, muchachos, que nos sigan. Bien, déjame el camión por aquí, váyanse a dar una vuelta, muchachos, si quieren, en lo que mis muchachos descargan el camión. Déjales el dinero en su camioneta. Y al rato se echan una vuelta como unas 2 horas en que bajamos la mercancía. Dale, siéntanse como en casa, muchachos, por ahí llévenlos a dar una vuelta, véanse, con unas viejas y unas chelas si quieren. Vete con mis muchachos ahí, te van a llevar una vuelta. Un gusto hacer trato con ustedes, muchachos, ya sabe, ya se la sabe, cuando traigan mercancía, pues ya sabe a quién marcarle. Muchachos, si llegan los federales por ahí, les dan la mordida, echen un buen ojo a la bodega. Pero patrón, aquí nosotros estamos cuidando el negocio. Vale. Ya saben, luego les doy para que se vayan con unas pinches viejas. Ahí nos vemos al rato, nos doy una vuelta. Patrón, le dice rana, yo salto.